Bueno, señores, hemos arreciado aquí ahora mismo. Potente ventarrón en estos momentos registrados aquí en esta provincia de Sánchez Ramírez. Ya se sienten de manera muy cerca, en realidad, las afecciones originadas por Fiona en esta parte del país. Señores, nos encontramos en estos momentos en Sánchez Ramírez y así justamente es como se encuentra la situación en esta provincia de Sánchez Ramírez. Ya se puede sentir los potentes ventarrones originados por Fiona. Gregory Rodríguez, en el día de ayer recibí una llamada de un ciudadano, el cual había una cañada que estaba afectada por varios escombros. En la reunión que sostuvimos ayer en el COE, hicimos la observación y de inmediato se le dio respuesta a esa observación hizo la persona, y gracias a Dios se trabajó con respecto a eso y se pudo realizar el trabajo. ¿Ha recibido usted alguna ayuda aquí de los gobernantes de la provincia de Sánchez Ramírez, llámese senador, gobernador, alcalde, diputado? Por el momento hemos recibido la ayuda de la gobernadora, que nos trajo una ración de alimenticias para los voluntarios que tenemos aquí en nuestra institución. No contamos con los instrumentos necesarios. No tenemos transporte. Le hicimos la observación a nuestra señora gobernadora que el vehículo que tenemos aquí asignado a nuestra provincia está en La Vega dándole mantenimiento. Por ende, no tenemos transporte. Lo único que tenemos son los motores de los voluntarios y todos sabemos que está cayendo mucha agua y es muy difícil para nosotros transportarnos o dirigirnos a cualquier eventualidad que pueda ocurrir en nuestra provincia. Ojo, tenemos voluntarios que están prestos a trabajar para ayudar a los más necesitados, pero al estar escasos de vehículos, no podemos hacer el trabajo como en realidad nos compete a nosotros como institución. A nivel de la provincia, podríamos contar de 100 a 150 personas para trabajar en cualquier eventualidad que pueda ocurrir en nuestra provincia.